nos están acompañando. Y como tú bien lo has dicho, este es en el 2023 el octavo taller de muchos que vamos a trabajar durante este presente año. Así que nada, muchas gracias, Gloria, y gracias también por la participación de la SMA en el día de hoy en el invitado del taller. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias, Lizeth. Bueno, quería comentarles que el taller de hoy va a ser grabado, al igual que todos los talleres que hemos estado realizando, y luego los vamos a dejar en las redes tanto de Red Lafica como de Renfe y posiblemente también en la SMA, para que ustedes puedan acceder a ello en caso de que no hayan podido participar de todo el taller o de que quieran revisar editar algún tema. Bueno, el día de hoy, quienes van a presentar y quienes van a participar de este taller son Francisco Alegre de la Fuente, que es ingeniero ambiental y es profesional de la División de Fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente, y también Gabriel Aros, que es ingeniero civil informático y él es profesional del Departamento de Seguimiento e Información Ambiental de la Superintendencia. Ahora los dejo a ustedes con ellos para que les puedan presentar. Muchísimas gracias. Hola, muy buenos días. Un gusto poder saludarlos a todos y a todas en este taller para poder compartir algunas experiencias relativas en materia de SEM, de cómo se han implementado estos temas en nuestro país y cómo ha sido la regulación en los últimos tiempos. Voy a compartir la pantalla para poder acceder a la presentación. Confírmame, Gloria, por favor, si se ve. Ahí sí. Sí. Ok, entonces vamos a partir por compartir, ¿cierto? Gestión, implementación, experiencias y cuáles son las principales dificultades que hemos debido sortear como superintendencia. Entonces partimos la presentación con el objetivo, básicamente es conocer a modo general qué es un SEMS y cómo se aplican los ensayos de validación para estos equipos. Conocer a grandes rasgos las gestiones que se realizan en la superintendencia en materia de SEMS. Y cómo fue su implementación, compartir alguna experiencia de las primeras fiscalizaciones que realizamos nosotros en la superintendencia y concluir finalmente con algunas experiencias, más que experiencias, dificultades que tuvimos que sortear en materia de SEM frente a estos temas en el tiempo que se fueron dando poco a poco. Entonces, partir por los conceptos básicos de qué es un SEMS, para qué sirve y cómo funciona. La palabra SEMS viene del inglés Continuous Emission Monitoring Systems y corresponde al equipamiento total requerido para la determinación de la concentración de un contaminante. Esta es la definición que hoy en día existe en el anexo 1 al protocolo de validación de SEMS, que está regulado bajo la resolución exenta 1743 que hoy día rige en Chile. Ahora, ¿para qué sirve un SEMS? Básicamente es para establecer un seguimiento, ¿cierto?, permanente en el tiempo con datos reales y generar una base de datos confiable. ¿Y por qué decimos datos confiables? Porque estos finalmente se corroboran con una metodología de referencia aprobada. Entonces los datos son medidos minuto a minuto y nos permiten, por ejemplo, si uno es titular, poder establecer o definir criterios operacionales, ¿cierto?, de sus procesos. Y por el otro lado, en el caso de nosotros como somos superintendencias, fiscalizadores, podemos establecer el cumplimiento normativo con algún instrumento de carácter ambiental, a evaluar alguna norma, etc. ¿Y cómo funciona? Básicamente, una porción de gas de la chimenea es continuamente extraído y llevado a un analizador, el cual entrega un valor de concentración proporcional a los valores que se están midiendo. ¿Cómo se ve esto esquemáticamente? Se graficaría así. Tenemos la chimenea, ¿cierto? La caseta con los analizadores y vamos a ir distinguiendo los componentes como los más importantes, los principales. Partiendo por la sonda, ¿cierto? Que es este el encargado de tomar la muestra y transportarla a través de la línea de muestreo, que es una línea calefaccionada, ¿cierto? Donde se va eliminando la humedad a la medida que va avanzando. Por lo tanto, llega a la caseta donde están los analizadores en base seca. Este cordón o línea calefaccionada o línea de muestreo también se le llama como cordón umbilical Finalmente podemos ver los analizadores, el interior de la caseta, y también podemos distinguir el sistema DAS, que es el encargado de almacenar toda la información que va entregando minuto a minuto los analizadores con su respectivo sistema de respaldo.
y también podemos observar los cilindros de gases patrones que se utilizan para la calibración de los equipos. Acá también podemos observar un sistema SEMS del tipo in situ, que es uno de material particulado, que básicamente, y herencia del anterior, que es un SEMS de tipo extractivo que aplica para gases, este hace todo el análisis in situ. Como es un haz de luz que atraviesa extremo a extremo la chimenea, entonces el material particulado, digamos, va pasando, atravesando y generando una dispersión de la luz, por lo tanto, esa es capturada y almacenada por los analizadores. Entonces, aquí podemos distinguir dos tipos de sistemas de monitoreo continuo, uno del tipo extractivo, ¿cierto?, que aplica generalmente para gases, y el tipo in situ, que aplica generalmente para MP y flujo. Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida real? Esta es una planta termoeléctrica, ¿cierto? Y aquí podemos distinguir la plataforma de muestreo, que es donde están los puntos de muestreo, tanto del laboratorio y donde va insertada la sonda en la chimenea. Y finalmente los gases viajan y van llegando por la línea de muestreo, ¿cierto?, hasta la caseta SEMS que está ubicada al costado. En cuanto a la caseta SEMS, esta debe requerir debe cumplir con una serie de requisitos que establece el protocolo, como por ejemplo materiales resistentes a las condiciones climáticas, aire acondicionado funcionando las 24 horas del día, tiene que tener un sensor de presión y temperatura y humedad, y fuga de gases al interior de la caseta. Debe contar con acceso restringido, ¿cierto?, solo a personal autorizado, y debe contar con cierre hermético en las puertas. Esto es súper importante porque el cierre hermético, como hay un aire acondicionado funcionando en el interior de la fuente, el objetivo es, además de mantener la temperatura óptima de los equipos, es mantener una presión positiva. Entonces la idea es que no entre material particulado al interior de las casetas porque el material particulado afecta a la electrónica de los equipos. Por eso es importante siempre el cierre hermético de las puertas. Contar con un espacio adecuado al interior, ¿cierto? Y estar libre de elementos ajenos a los SEMS o escombros o suciedad que pudiera afectar la electrónica de los equipos. En cuanto a los cilindros de gases patrones, se alojan al costado, ¿cierto?, de la caseta. Ojalá que estén protegidos por una reja metálica, bajo techo, sobre piso. Y al interior de la caseta, encontrar un rack, ¿cierto?, con diferentes tipos de analizadores, y para cada analizador uno tiene que poder verificar la marca, ¿cierto?, el modelo del equipo, los parámetros que están midiendo y los valores que se están registrando. Y por supuesto, el número de serie del analizador que siempre se ubica en la parte trasera y que nos identifica cuál es el equipo en particular que se está midiendo. En cuanto a la tecnología de los analizadores, podemos observar diferentes tecnologías. La más utilizada hoy en día son las del tipo infrarrojo no dispersivo, que es el NDIR, que aplica para gases. También el infrarrojo transformado a Fourier, que es el FTDIR, que también es para gases. Podemos encontrar el scattering light, que es para el material particulado o los opacímetros, y la celda electroquímica para el oxígeno. En cuanto al sistema DAS, es básicamente un computador, ¿cierto?, un notebook que va registrando minuto a minuto todos los valores que los equipos van a entregar. Pasemos entonces ahora a hablar un poco de lo que es la gestión y la implementación, de cómo se originó todo esto en la superintendencia. Y todo parte por el marco regulatorio, y la norma que dio el hito o el pie de inicio a esto fue el decreto 13, publicado por el Ministerio del Medio Ambiente, que establece la norma de emisión para centrales termoeléctricas. Esta norma, en el artículo 8, establece que las fuentes emisoras, tanto existentes y nuevas, o sea, todas, deben instalar y certificar un sistema de monitoreo continuo de emisiones para material particulado, dióxido de azufre, NOx y de otros parámetros de interés. ¿Y cómo lo tenían que hacer? Conforme a lo establecido en la parte 75, volumen 40 del Código de Regulaciones Federales de la EPA. Y además establecía que la superintendencia debía aprobar mediante la resolución fundada el SEM que se está haciendo instalado en la planta. Además de este marco regulatorio, existen otros instrumentos de carácter ambiental, por ejemplo, las resoluciones de calificación ambiental, los planes de descontaminación ambiental, las normas de emisión, y que tienen todas en común que todas en algún grado piden un SEMS para monitorear algún parámetro en particular. Y el universo afecto a esta fuente, a esta
requerimiento de medir en continuo es muy amplio, pudiendo encontrar metalúrgicas, plantas de cristalerías, plantas termoeléctricas, fundiciones, celulosas, cementeras, incineradores, etcétera, ¿cierto? Y los parámetros a medir que te piden pueden ser NOx, SO2, material particulado, dióxido de carbono, oxígeno, monóxido de carbono, ácido sulfídrico, en fin, una serie de parámetros que hoy en día se están pudiendo medir en forma continua. En cuanto a las gestiones realizadas por la superintendencia, lo primero que tuvo que hacer claramente fue incorporar personal técnico calificado y con experiencia en materia de SEMAS. También se tuvo que establecer un equipo de trabajo conformado básicamente por abogados e ingenieros para poder redactar y elaborar todos los protocolos y documentos que permitan regular a nivel nacional la ejecución de los diferentes ensayos que aplican hoy en día estos equipos. Se formó también una mesa técnica de trabajo entre el equipo de la superintendencia con profesionales de la EPA, la cual fue realizada en las oficinas de la EPA en Washington, y esto permitió establecer una red de apoyo técnico entre personal de la EPA y la superintendencia en materias muy específicas relacionadas a los SEMS, porque habían de repente muchas consultas y dudas que de repente era hilar muy fino, y ahí nosotros teníamos el apoyo y respaldo de la EPA para poder resolver todos estos temas que iban caso a caso. También se hizo un catastro del universo de fuentes afectas a los SEMS, solicitando a los titulares que nos enviaran una pequeña presentación, ¿cierto?, de todos los equipos que pudieran implementar o que fueran o que tuvieran ya implementado, a fin de poder conocer cuál es el universo de fuentes afectas y también conocer el tipo de tecnología que hoy en día está disponible. Y finalmente también crear un sistema informático para el soporte y catastro de los SEMS, que partió primero como un formulario de termoeléctrica que requería mucha información para los titulares de termoeléctrica y que después fue pasando a un sistema denominado SIBEM, Sistema de Verificación de Emisiones, que permite registrar todos los informes y antecedentes que van entregando los titulares a la superintendencia. En cuanto a la implementación de los protocolos del SEMS, el primer documento que salió a la luz pública fue la resolución exenta número 57 en el año 2013. Este documento establece el protocolo de validación de SEMS para centrales termoeléctricas, en atención a que era la primera norma que nos requería validar SEMS. Posteriormente, y en el mismo año, salió el anexo 2, un documento que establecía aquellos monitoreos alternativos a los cuales los titulares podían calificar para poder acogerse en vez de instalar un SEMS. Eso salió bajo la resolución 438. Luego, ya en el año 2014, se publicó el anexo 3, que es el capítulo que establece el control y aseguramiento de calidad de todo el SEMS que ha sido validado. Debe cumplir con estas especificaciones, que es la resolución 583. Luego salió la norma de fundiciones, por lo tanto, tuvo que sacar un protocolo de fundiciones para SEMS, que son instalados en fundiciones, que salió publicado bajo la resolución 339. Luego salió un protocolo para plantas de celulosas, bajo la resolución 2034 del 2015. Y así después salió el mismo año otro protocolo para la incineración, coincineración y coprocesamiento. Y ese mismo año también se aplicó un documento que es para el criterio de sustitución de datos, en caso de que, por ejemplo, el SEM presentara alguna falla o periodos en que no reporta datos o cualquier problema, debían aplicar el criterio de sustitución de datos, la cual fue regulada por la resolución 633. Y el último documento en salir en esa época fue la resolución 627, que era para validar SEMS en el caso de fuentes afectas a RCA o por plan de descontaminación ambiental. El tema es que después, todos estos documentos finalmente establecen las mismas metodologías para validar un SEMS, porque son las mismas. Lo que cambia finalmente es el parámetro a validar y los límites, ¿no? Por lo tanto, se resolvió finalmente unificar y consolidar en un solo documento un protocolo para validación, aseguramiento y control de calidad de SEMS, que es el que hoy día nos rige bajo la resolución 1743 del año 2019. En paralelo, también se resolvió hacer una actualización del criterio de sustitución que aplique a todas las fuentes por igual, que también salió en el año 2019 bajo la resolución 1209, y finalmente una actualización de la resolución
1909, que era el monitoreo alternativo. Esto también para poder establecer a otra fuente, digamos, la opción de poder instalar, o sea, de en vez de instalar un SEM, poder acogerse a un método alternativo. Y de esta forma se logró finalmente regular a nivel nacional, en todo Chile, los procesos de validación que hoy en día nos rigen. Ahora, ¿cómo es el proceso de validación? Vamos a resumirlo en este esquema. El titular que tenga instalado un SENS va a tener que cumplir con tres grandes pasos. El primero es la validación inicial de ese equipo, ¿cierto? Para ello tiene que cumplir con nuestro protocolo, que es la resolución 1743, ¿cierto? Y hay tres pasos que deben cumplirse. Primero, un informe previo de validación, que es el IPV, donde el titular ingresa a la superintendencia una presentación de qué equipos tiene instalado, la tecnología, la escala, etcétera. Luego ingresa el aviso de ejecución de los ensayos de validación, que es otro informe en donde el titular ingresa bajo carta GAN las fechas en las cuales van a ser ejecutados los diferentes ensayos. Entonces, la idea es que nosotros podamos ver en esas fechas si podemos ir a fiscalizar en terreno estas actividades. Y finalmente, se ingresa el informe de resultados de ensayo de validación, donde el titular entrega los resultados finales de cada uno de los ensayos y bajo el cual nosotros nos pronunciamos bajo la aprobación o rechazo según corresponda. Todo esto hoy en día se ingresa y se maneja a través de la plataforma Sibenis. Y esto además obviamente requiere cumplir con los ensayos, que son ensayos que son de calibración, ensayo de error de linealidad y el ensayo de exactitud relativa. Estos tres aplican para gases. Por otro lado, para el caso de material particulado, tenemos el ensayo de margen de error y de correlación. El tema es que una vez aprobado todos los ensayos, se entrega al titular la resolución que valida el SEM, ¿cierto? Y lo valida de manera indefinida. ¿Qué significa esto? Que indefinida, que el titular tiene que cumplir con la segunda parte, que es las pruebas QAQC. Y en la medida que el titular cumpla con estas pruebas QAQC de manera favorable, su resolución va a permanecer indefinida. Ahora, ¿qué implica el QAQC? Era el antiguo anexo 3, ¿cierto? Que hoy día está regulado bajo la resolución exenta 1743. ¿Qué nos pide? Esto nos pide implementar, documentar, mantener y auditar un sistema de aseguramiento de calidad. Cuando hablamos de implementar, nos referimos a establecer procedimientos y expedientes. Procedimientos relativos a mantención de los equipos, ¿cierto? De cómo se ejecutan las pruebas QAQC, cómo se aplican los reportes, etcétera. Y en cuanto a los expedientes, registros principalmente de las pruebas que se realizan, los ajustes, mantenimientos, reparaciones o acciones ante fallas. Y obviamente también hacer las pruebas de auditoría para el caso de MPI y las pruebas de aseguramiento de calidad para SEM de gases y finalmente hacer la validación anual. Y acá pasamos entonces a la tercera parte, que es la revalidación de un SEMS. ¿Qué significa esto? Que cuando un SEM presenta fallas o se realiza alguna mejora del sistema, por ejemplo, el reemplazo de un analizador, el reemplazo total de un SEMS, se reemplaza o cambio de ubicación de la sonda del equipo, cambio en el perfil de flujo o perfil de concentración y cualquier otra situación que se deba evaluar caso a caso y que afecte la integridad de ese SEM que ya fue validado y que claramente cambia después de esta intervención, esta resolución se nos cae, ¿cierto? El titular pierde su validación, por lo tanto, tiene que volver a hacer la validación inicial, como si fuese la primera vez, y seguir continuando con el QAQC. Y esto finalmente se transforma en un ciclo continuo de mejora que tiene que tener el titular marchando siempre a tiempo. Ahora, ¿por qué es importante la validación y las pruebas QAQC en un SEMS? Lo vamos a graficar en cuatro ejercicios. El primer caso, supongamos que este es un analizador y estas son sus mediciones. Ninguno pasa por el valor real, ¿cierto? Y hay una alta dispersión. Por lo tanto, este es un equipo que no es preciso ni exacto. Este equipo claramente no nos sirve, ¿cierto? Veamos el caso 2. Otro analizador que si bien se observa una buena precisión, pero ningún dato pasa por el valor real. Por lo tanto, este equipo es preciso, pero no es exacto. En el caso 3, observamos un analizador que ya empieza a marcar valores reales, pero aún tiene que mejorar la precisión, ¿cierto? Por lo tanto, este equipo es exacto, pero no es preciso. Y finalmente, el caso 4,
que es el equipo al cual todos aspiramos tener, que es el que da el valor real y mantiene una muy buena precisión. O sea, es preciso y exacto. Y este es el equipo que finalmente ha sido validado y cumple con sus respectivas pruebas QC. Y esto es lo que apuntamos con toda esta regulación hoy en día, a trabajar con equipos de esta naturaleza. Ahora, ¿qué implica tener un sistema QAQC? Básicamente, tener equipos elegidos correctamente, o sea, evitar equipos sobredimensionados, contar con mantención y calibración estables, cumplir con las especificaciones de calidad, implementar, documentar, mantener y auditar un plan de aseguramiento de calidad, tener un plan de verificaciones periódicas, ¿cierto? Disponer de personal calificado, que es súper importante que el operador sepa lo que está haciendo al momento de manejar estos equipos. Y, por supuesto, realizar auditorías frecuentes y contar con todos los insumos y cumplir con nuestros los avisos y notificaciones de la superintendencia y los protocolos que nosotros dictamos para ello. En cuanto a los ensayos de validación, vamos a ver a modo de ejemplo estos tres para gases y que aplican principalmente está el ensayo de desviación de calibración, el error de linealidad y el ensayo de exactitud relativa. El primer ensayo, que es la desviación de calibración, es un ensayo que se aplica durante 7 días consecutivos. Y esquemáticamente es así. Tenemos la chimenea, ¿cierto? La sonda, la línea de muestreo, el analizador, y la idea es poder contrastar dos tipos de gases patrones de concentración conocida, un nivel cero y un SPAN, para que los analizadores puedan responder si son los valores reales. Supongamos que tenemos un gas cero de 5 ppm, que lo inyectamos al sistema, ¿cierto? Lo liberamos acá, pasa por la sonda, por la línea de muestreo, llega al analizador y nos entrega un resultado, 5,2. Es relativamente cercano el valor, ¿cierto? Por lo tanto, aplicamos la fórmula de desviación de calibración que corresponde al valor del cilindro del gas patrón menos el valor registrado por el analizador dividido por la escala del analizador. Y este se multiplica por 100 y nos da el valor de 0,66% y el límite para este caso es del 5%. Por lo tanto, esto estaría OK. Luego aplicamos el valor de gas patrón nivel alto, que en este caso el ejemplo es de 20,6. Por lo tanto, pasa por todo el SEMS, llega al analizador y entrega un resultado de 20,97. Aplicamos la fórmula y está dentro del límite, por lo tanto, estaría OK. Este ensayo se debe repetir, como dije, 7 días de manera consecutiva. Basta que un día, ya sea el cero o el SPAN, no pase esta prueba y se tiene que partir desde cero. Y eso es complicado porque ha pasado que algunos titulares han llegado al día 5 o 6 del ensayo y de repente no les da el valor del cero o no les da el SPAN y tienen que partir de cero. Otro tema es que en este ensayo siempre se debe aplicar el mismo cilindro de gas patrón. Pasó una vez que un titular nos mandó su informe ya con todo, diciendo que estaba todo ok, que cumplió con los 3 ensayos. Y resulta que al revisar los ensayos, verificamos que en este ensayo, en el día 5, se les acabó el gas patrón. Y que ellos indican que tenían disponible de reserva otro cilindro de gas de similares características y que se finalmente se ocupó para hacer los 2 días restantes y esperaban que la superintendencia acogiera este criterio. Claramente, vamos a aprobar un criterio que va en contra de la metodología. Por lo tanto, se resolvió rechazar ese informe y le explicamos al titular que si él nos hubiera llamado o nos hubiera contactado de alguna forma, en el momento en que se le acabó el gas, nosotros le hubiéramos dicho, ¿sabe qué? Mejor deje hasta aquí el ensayo, suspéndalo y parta de cero con el nuevo cilindro de gas patrón que tiene. De esta forma, ellos podrían haber cumplido con todo el ensayo y ahorrarse tiempo, pérdidas de tiempo y plata. Entonces, una vez tenido los 7 días de calibración, calculada la fecha, las horas, las lecturas de registro del analizador y los porcentajes de desviación, vamos a establecer el límite y se grafican los datos y aquí podemos ver cómo el SEMS tiende a estabilizarse en un valor central, ¿cierto? Cumpliendo en ambos casos con los límites respectivos. Entonces, una vez aprobado este ensayo, se pasa al segundo ensayo, que es el error de linealidad. Este ensayo, a diferencia del anterior, se realiza en un solo día, o sea, debe estar dentro de menos de 24 horas. Y este ensayo es muy similar al anterior, solo que aquí se utilizan 3 cilindros de gases patrones. Tenemos un nivel cero, un nivel medio y un nivel alto.
Entonces, haciendo la misma dinámica, un gas de concentración conocida, ¿cierto? Se inyecta al sistema, en este caso se inyectan 342,16 ppm y se obtiene un resultado del analizador de 335,92. Luego inyectamos el gas de nivel medio, en este caso 682,60 ppm, pasa por todo el sistema y el analizador nos entrega un resultado de 673,21 ppm. Y finalmente el nivel SPAN, que es de 1148,96 ppm, y el analizador va a registrar un resultado de 1133,23. Y esta prueba se debe ejecutar 3 veces consecutivas. O sea, yo inyecto en la primera corrida 0 medio SPAN, en la segunda corrida 0 medio SPAN, y en una tercera corrida 0 medio SPAN. En ese orden, es súper importante. Y para cada uno después se calcula el porcentaje de error de linealidad, que es muy similar a la fórmula anterior, solo que acá, como tenemos 3 lecturas, aplicamos el valor promedio, ¿cierto? Y como en este caso el límite está todo inferior al límite, por lo tanto cumple con esta prueba. Aprobado este ensayo, pasamos al tercer y último ensayo que aplica para la producción de gases, que es la exactitud relativa. Este ensayo es bien interesante porque nos permite visualizar y contrastar finalmente la medición realizada por un SEMS, ¿cierto? Versus la que aplica un laboratorio de fuentes fijas, que hoy en día las conocemos en Chile como las EDFAS. Entonces, vamos a contrastar cómo mide cada equipo y en la medida que la fuente esté generando emisiones, ¿cierto? Por un lado, va a estar el SEMS midiendo y va a entregar un resultado y en paralelo también el laboratorio va a estar haciendo el muestreo o medición según corresponda y nos va a entregar también un resultado. Finalmente, estos valores, 2,11, 2,18, son súper cercanos, se tienen que cumplir una serie de 9 corridas de datos. En realidad son 12, pero con la opción de poder eliminar 3. Y te quedas con 9 datos medidos en su método de referencia y el SEMS, y se calcula la diferencia al cuadrado, los promedios de cada uno, se calcula la desviación estándar, el nivel de confianza, el coeficiente de confidencia, y finalmente el valor de exactitud relativa. En este caso, como el valor es el TRS, al 10 o 20%, y esta gráfica es muy interesante porque acá podemos observar cómo dos equipos totalmente diferentes van midiendo casi lo mismo. Aquí están leyendo casi lo mismo, ¿cierto? Y tienen las mismas fluctuaciones un equipo con el otro. Entonces, esto nos hace ver que nuestro SEM es corroborado con un método de referencia oficial para el parámetro. Isat, ¿me puedes corroborar, por favor, que se esté viendo el video? Que hubo, creo que, una leve intermitencia. Sí, todavía. ¿Habías puesto, Francisco, video? Porque se vio la pantalla anterior. Ahorita está en blanco. ¿Dónde está? No se está. ¿Se ven? Sí, yeah. Desviación de la calibración, error de linealidad, exactitud relativa. Sí, esa. Sí. Bueno, entonces, una vez aprobado el ensayo de desviación de calibración, aprobado el error de linealidad y aprobada la exactitud relativa, nosotros otorgamos la resolución que valida el SEMS. Lo mismo aplica para los gases. ¿Y qué significa tener aprobado el SEMS? Finalmente que sus resultados son confiables y se corroboran con la metodología de referencia aprobada, la metodología de referencia en la que aplica la EDFA, o sea, el laboratorio. Para el caso material particulado, son solamente 2 ensayos, ¿cierto? El margen de error, que es similar a la desviación de calibración, pero a diferencia de ese, no utiliza gases patrones porque no hay gases, digamos, de materiales particulados. Por lo tanto, se ocupa una señal electrónica que se obtiene a partir de una emisión bajo el método CH5. Y en el caso del ensayo de correlación, es muy similar también. Aquí efectivamente se aplica el método CH5 bajo 20 corridas de mediciones, las cuales tú puedes eliminar hasta 5 corridas para hacer el cálculo final con 15 corridas. Aprobado ambos ensayos, también se aprueba el SEMS. Entonces, pasemos a ver ahora las fiscalizaciones en terreno y vamos a compartir algunas de las primeras experiencias que tuvimos que ver cuando visitamos las primeras plantas. Y nos encontramos con esta sorpresa. La forma de los cilindros de gases patrones de manera muy desordenada y lo más peligroso acá, cercano a residuos de características inflamables. O sea, esto usted no lo haga, ¿cierto? Acá nosotros completamos el acta, todo detallado, se le informó al gerente ambiental, casi se murió cuando vio esto y dijo, bueno, aquí hay que arreglar este tema.
Posteriormente vimos un cilindro de gas patrón que estaba totalmente oxidado y de acuerdo a este papelito, nosotros teníamos que darnos cuenta que era nitrógeno y de nivel cero. Entonces tendrían que confiar en el papelito entonces. Claramente esto no servía, ¿cierto? Además, cilindro de gases vencidos en el año 2008 y 2009, y era una fiscalización, esta la hicimos en el año 2014, y ya está vencido en el 2009. O sea, ¿qué hace ahí? No tengo idea. Finalmente volvimos a la planta el otro día y miren cómo cambió. Se pusieron las pilas, se ordenaron, limpiaron todo y quedó mucho mejor a lo que estaba en un principio. Otro detalle fue descubrir en la caseta SEMS que la puerta de la caseta estaba mala. La chapa no cerraba y la puerta no cerraba herméticamente. Como dijimos anteriormente, esto es importante porque está el aire funcionando al interior, el aire acondicionado y también para que no entre el material particulado que pueda afectar la electrónica. Y este otro detalle que observamos al interior del rack caseta de los SEMS fue descubrir que había un frasco de Nescafé en un equipo que vale más de miles de dólares. ¿Qué hace un frasco de Nescafé acá? El gerente nos dijo en su minuto, bueno, es la cafetera más cara que tenemos en Chile, pero después nos señaló que efectivamente fue un frasco solamente para poder recolectar la captación de humedad que se genera por despiche y que en el fondo no genera ningún daño. Claramente no intervenía, pero pongámonos serios y por lo menos que ocupen algún tipo de, no sé, matraz o algún elemento ad hoc, digamos, al sistema. Al interior de la caseta también podíamos observar de repente pisos muy sucios, con barro, ¿cierto?, llenos de tierra, polvo, cajas de cerveza, elementos ajenos. Entonces, esto no puede ocurrir en una caseta porque los equipos son caros y la idea es poder cuidarlos para que garantizar su adecuado funcionamiento. Y aquí finalmente una caseta con el aire acondicionado desenchufado. Aquí estaba Adorno. Recuerdo que en esa inspección habían como más de 35 grados y era un horno esta caseta. Entonces, la función que cumple este equipo es básicamente garantizar la temperatura óptima de los analizadores. Por eso es importante, además de mantener la presión positiva. Así que esto tampoco puede ocurrir. Pasemos entonces ahora a la última parte de la presentación, que son cuáles son las dificultades, las principales, no todas, las principales, que hemos observado en este último tiempo. Y una de las primeras dificultades que nos topamos fue que los titulares, cuando se publicó la norma termoeléctrica, ya tenían instalados algunos SEMS, que eran SEMS antiguos, que habían sido traídos de Alemania o de Inglaterra, pero que tenían la particularidad de que no podían cumplir con las especificaciones de rendimiento de la EPA. Por lo tanto, como eran equipo europeo, solamente cumplían con las normativas europeas. Entonces, ¿la solución cuál fue? Decirle al titular, sabe que su equipo, como no se puede validar bajo nuestro protocolo, va a tener que cambiarlo porque no le va a servir. Y esto los titulares entendieron perfectamente, por lo tanto, se pusieron en campaña para poder incorporar equipos actualizados. Y hoy en día, todos estos equipos, tanto de Europa como en Latinoamérica, en Estados Unidos, permiten cumplir con la dualidad de la regulación. O sea, pueden cumplir con metodologías norteamericanas y metodologías europeas. Obviamente esto también significó un retraso, ¿cierto? Una demora por parte de los titulares en poder cumplir con los límites de la fecha que le establecía la norma para tener ya instalado y validado el SEMS. Por lo tanto, también se tuvo que recurrir a poder otorgar mayores plazos al respecto. Otro problema grande que tuvimos fue la baja disponibilidad en el mercado de los laboratorios de fuente fija, que son las EFA, que eran las responsables de poder ejecutar el ensayo de exactitud relativa, ¿cierto? Donde se aplica el método de referencia. Entonces, además, la mayoría de estos laboratorios se encontraban en la región metropolitana y no había muchos en regiones. Por lo tanto, esto generó un cuello de botella enorme en los procesos de validación, que generó una demora. Y la forma de poder solucionar un poco este tema fue abrir la opción de poder ejecutar los ensayos, no solamente considerando las EDFAS, sino que también incorporar a las consultoras que también tenían mucho para aportar. Y claramente limitando a las consultoras que cuando tengan que hacer las pruebas de exactitud relativa, como aplica el método de referencia, ahí tenían que subcontratar los servicios de una EDFA para poder hacer ese ensayo. Entonces, esto permitió que los titulares pudieran escoger entre hacer el ensayo o con la EDFA o con la consultora, siempre y cuando la consultora, al momento de hacer la exactitud relativa, subcontrate el servicio de una EDFA. Y esto permitió avanzar de manera mucho más rápida con los ensayos.
Otra dificultad era la demora en la importación de los cilindros de los gases patrones, del tipo EPA protocol, que estos demoraban entre 3 a 4 meses, incluso podían llegar hasta 6 meses, y sumado a la baja duración de los mismos, que en rigor duraban entre 1 o 2 años. ¿Qué se hizo? Se permitió el uso de los cilindros de gases patrones nacionales para aquellos casos donde el gas era de fácil elaboración, o sea, que no era tan complejo, como por ejemplo el oxígeno y el CO2. Y también se permitió que se estableciera un procedimiento para el uso de gases nacionales previa verificación de su uso, de su concentración antes de usarlo en un ensayo. La verdad es que esto funcionó bastante bien porque los titulares podían ocupar gases nacionales que de repente, no sé, pues, les llegaba el certificado de 60 ppm y hacer la verificación se dan cuenta que no era 60 sino que es 68. Entonces trabajan con el valor de 68. También salen todas las empresas fabricantes de gas en Chile a fabricar gases bajo el estándar EPA protocol para poder tener más mercado nacional, y también se solicitó a los proveedores internacionales poder aumentar la vigencia de los gases. Hoy en día los fabricantes, tanto a nivel nacional como internacional, ya cuentan con una duración del gas patrón que va hasta 8 años. Otro tema, otra dificultad a abordar fue el desconocimiento de estos ensayos, porque la verdad es que no son fáciles, es todo un mundo. Entonces, los titulares no sabían cómo revisar los informes. El laboratorio o la consultora le entregaba un informe y el titular decía, bueno, ¿qué hago con todo esto? Entonces, se presentaban muchos errores, ¿cierto? Principalmente los cálculos. A veces detectamos el mal uso de los gases patrones. Entonces, ¿cómo resolvimos esto? A través de una serie de diversos talleres que fueron dirigidos tanto a los titulares como a los laboratorios y a las consultoras, orientados básicamente a explicar en detalle los diferentes ensayos, el rol del titular, los puntos críticos de control de un ensayo, los aspectos claves a revisar en un informe de validación, y permitiendo resolver todas las dudas y consultas que nos iban llegando a fin de poder reforzar los puntos críticos de control que debían abordar en la ejecución de estos ensayos. También se realizaron talleres de asistencia al cumplimiento en diferentes materias relativas a las pruebas de aseguramiento y control de calidad, básicamente para los CEN, para garantizar de esta forma que los datos medidos son de calidad asegurada. Otro punto que nos tocó como dificultad, que tuvimos que sortear, fue que existen en el mercado de las termoeléctricas fuentes que operan muy pocas horas en el año, que son las denominadas unidades PIC, y que estaban obligadas a instalar y validar SEM, porque la norma exigía para todos SEMs por igual. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Como el CFR, la parte 75, y la norma decía que tenía que ser de acuerdo a este documento, se investigó que existen en la parte 75 unidades que califican como PIC, así como fuentes que operan a base de gas natural o con combustibles de muy bajo contenido azufre y que pueden acogerse a monitoreos alternativos en vez de instalar y validar un CEMS. Y de esta forma también se puede cumplir con la parte 75, ¿cierto? Entonces ahí fue cuando se publicó en su tiempo el anexo 2, que era el documento que aterrizaba todos estos temas de cómo el titular podía calificar para cogerse un método alternativo en vez de instalar un CEMS, porque era contraproducente instalar un CEMS en una unidad PIC que puede durar su operación, por ejemplo, no sé, 5 horas en un año, ni siquiera dura un día. Entonces instalar y validar un CEMS, o sea, hacerlo funcionar más allá de lo que opera normalmente para poder validar un CEMS, no tenía lógica, ¿cierto? Entonces esto vino a salvaguardar un poco el tema de poder monitorear sus emisiones a través de los métodos alternativos. Y finalmente, los métodos alternativos regulados, ¿cierto? Bajo el anexo, o sea, la parte 75, aplicaban solamente para los parámetros SO2, NOx y CO2. No regulan material particulado, oxígeno y flujo, gases y humedad, los que sí eran requeridos por nuestra norma. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Para el caso material particulado, se tuvo que cubrir la medición a partir del documento que era el AP42 de la EPA, el cual no está regulado por la parte 75, sino por la parte 60. Entonces, esto permitió hacer el monitoreo alternativo para los CEN de material particulado en las unidades PIC. Para el caso del oxígeno, se debieron adoptar criterios, los que fueron consensuados previamente con la EPA y que fueron básicamente establecer lo siguiente. Instalar y validar un CEM de oxígeno, ¿cierto? La segunda opción, instalar un sensor de oxígeno, en cuyo caso se debía calibrar conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.
Y tres, usar un valor histórico de oxígeno medido por una EFA, un laboratorio, ¿cierto?, ejecutado por el método de referencia, y o proponer a la superintendencia alguna metodología de medición basada en la EPA o en la Unión Europea para que nosotros la pudiéramos aprobar. Para el caso de los flujos de gases, se debió instalar y validar un SEMS, como siempre estaba en esa opción primero, usar un valor histórico del flujo de gas que ya ha sido medido por alguna EFA, un laboratorio, ¿cierto?, en el tiempo, y está también la opción de utilizar el apéndice F de la parte 75 que establece la tabla del factor F para su estimación, y por último proponer también a la superintendencia alguna metodología de la Unión Europea o de la misma EPA para que nosotros podamos aprobar. Y finalmente, para el caso de la humedad, se resolvió, siempre está la opción del SEM, ¿cierto? Y como no se puede, aplicar un sensor de humedad calibrado de acuerdo a las especificaciones del fabricante, usar un método continuo con analizadores de oxígeno, ¿no?, ya sea capaces de medir en base seca y base húmeda, usar un valor específico de referencia que venga por defecto de humedad a partir del combustible utilizado en el proceso de combustión, o sea, ahí se tiene que tener el análisis detallado del combustible para determinar cuál es el valor de humedad de ese combustible y ese valor poder usar. Y finalmente, usar un valor de referencia humedad previa aprobación de la superintendencia, demostrando que ese valor es constante en el tiempo. Se podían considerar valores históricos que ya se han medido dentro de los últimos 3 años bajo el método CH4 ejecutado por una EFA. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Francisco, por tu presentación. Ahora vamos a dar paso a Gabriel Arus con su presentación de conexiones en línea para sistemas de monitoreo continuo de emisiones. Gracias. Adelante, Gabriel. Gracias, Gloria. Voy a compartir pantalla igual. Antes que nada, dar saludos a todos los colegas presentes, tanto del Perú, de Alemania y, por supuesto, de Chile. Ahora paso a compartir pantalla. ¿Me avisan, por favor, si se ve? Se ve bien. Adelante, don Gabriel. La idea de la charla que voy a dar ahora es comentar sobre las conexiones línea para los sistemas de monitoreo continuo que presentó anteriormente Francisco. Básicamente, esta charla en la que voy a hablar es una suerte de recorrido cronológico con respecto a cómo la superintendencia implementó la conexión en línea a estos equipos. Tanto cómo fue al principio, los primeros años, cómo fue que se manejaron los datos y después cómo se empezaron a establecer lineamientos técnicos con respecto a la forma de la conexión y posteriormente hablar sobre qué es lo que hacemos con estos datos nosotros. Bueno, esta lámina la tengo más que nada como una idea de orden cronológico. Explicar que este tema lo empezamos a abordar desde el punto de vista informático a partir de 2014, cuando empezó a... se implementó, ¿cierto?, lo que exige el DC-13 del 2011 con respecto a la norma de termoeléctricas. También en el 2016, ¿cierto?, se implementaron el DC-28, que es el que aplica fundiciones, y después empezamos un trabajo paulatino con los titulares para establecer conexión en línea. Al principio había una obligación, ¿cierto?, con la gente de fundiciones, pero después también se empezaron a incorporar gente de forma voluntaria para conectar sus SEMS, y eso a nosotros nos permitió tener un poco el bagaje, la experiencia para empezar a implementar los primeros lineamientos, ¿cierto?, con respecto a la conexión en línea con los SEMS, para luego en el año 2020 definir finalmente cuáles son los lineamientos técnicos que actualmente rigen para la conexión en línea con la superintendencia, y posteriormente en 2021 se estableció, ¿cierto?, la obligación de las conexiones SEMS. Entonces la idea de esta charla es dar un poco un barrido sobre la experiencia con respecto a aquello. Como les comenté anteriormente, en los primeros años, entre el periodo 2014-2016, habían dos instrumentos de planificación ambiental que establecían ciertas normativas relacionadas con los SEMS y cómo nosotros teníamos que hacernos cargo, ¿cierto?, de los datos que se desprendían de estos equipos y la gestión de esto. Por un lado, estuvo el 2014 que entró entró en vigencia, ¿cierto?, el Decreto Supremo 13 de Termoeléctricas, el que básicamente establecía que los datos de SEMS debían ser reportados en planillas Excel cada 3 meses a través de lo que se llamaba los reportes trimestrales que se hacían en este sistema. Y lo que el sistema buscaba básicamente era verificar, ¿cierto?,
los valores que se reportaban a través de estas planillas y se cumplía la validación, se consideraba el reporte como válido. Después, en el año 2016, como les comentamos, empezó a entrar en vigencia, ¿cierto?, el Decreto Supremo 28, que afectaba principalmente a todas las fundiciones del país, en donde los datos de SEMS que ellos estaban levantando en tiempo real, ¿cierto?, debían ser transmitidos hacia nosotros a través de un protocolo electrónico llamado Modbus TCP, por el cual nosotros, ¿cierto?, levantábamos estos datos y después los almacenábamos en un sistema que se llamaba CIVECAT. En estos primeros años, nosotros también aprendimos que había cierta necesidad, ¿cierto?, de estandarizar la forma en que nosotros capturamos los datos. O sea, por un lado estaban reportando a través de planilla SEMS, por otro lado teníamos una conexión en línea que no satisfacía del todo las necesidades que teníamos nosotros con respecto a la verificación de los datos que estamos recibiendo o la confiabilidad de los datos, principalmente porque el protocolo Modbus no implementaba estampas de tiempo de forma nativa. Había que hacer una implementación y ahí habían varios desfases con respecto a la edad del dato que estábamos recibiendo. Entonces empezamos a notar que habían ya algunos temas y necesitamos también simplificar un poco el proceso de la conexión en línea. Bueno, también la superintendencia en esos años, ¿cierto?, estaba implementando lo que se llamaba la estrategia de cumplimiento ambiental. Esta estrategia fue la que estuvo vigente internamente entre los años 2015 y 2019, en donde básicamente buscaban a través de la tecnología, ¿cierto?, mejorar todo el tema del monitoreo ambiental, tanto implementando técnicas de monitoreo avanzado, ¿cierto?, implementando todo lo de reporte electrónico con respecto a los datos, también apuntar a transparentar, ¿cierto?, los procesos que sean, que los datos estén a la vista, ¿cierto?, pues, las políticas de datos abiertos, hacer innovación en casos, ¿cierto?, con respecto a este mismo tema. Por ejemplo, de termoeléctrica se hicieron varias innovaciones con respecto a la forma en que estábamos capturando los datos, y eso de alguna forma empuja la normativa ambiental. Entonces, en este contexto, la superintendencia abrió, ¿cierto?, el área de Internet de las Cosas, de la cual personalmente soy quien lidera esa área, y básicamente lo que buscamos era hacernos cargo de todos los datos reportados a la superintendencia en tiempo real. O sea, más que nada hacer la gestión de todos estos datos de monitoreo continuo y recibirlos, ¿cierto?, en tiempo real y tener herramientas con las cuales analizar estos datos y tomar ciertas acciones en base a lo que ellos desprendían. En un principio, en este año, habían dos fuentes de datos principales las cuales nosotros debíamos hacernos cargo. Por un lado estaban toda la línea, ¿cierto?, de dispositivos de Internet de las Cosas que nosotros empezamos a desarrollar, pero por otro lado estaban todos estos regulados con SEMS y debíamos de alguna forma hacernos cargo de estos datos e incorporarlos a nuestro flujo. En un principio, ¿cierto?, cuando empezó a trabajar en el Internet de las Cosas, entre los años 2017 y 2019, el proceso era voluntario para todos los SEMS que no fuesen fundiciones, ya que la norma específica de fundiciones establecía, ¿cierto?, la obligación de conexión en línea, pero también teníamos termoeléctrica, ¿cierto?, y otras actividades económicas que implementaban SEMS y que no había una normativa en específico que lo obligase a conectarse en línea. Pero varios de estos titulares ya anticipándose a una posible obligación, ¿cierto?, de conexión en línea, empezaron a trabajar de forma voluntaria con nosotros. Y eso también nos permitió a nosotros poder probar distintos protocolos de comunicación para ver cuál podía ajustarse de mejor forma a las necesidades que teníamos como la superintendencia. Como les dije al principio, ya en términos informáticos, ¿cierto?, lo que hacíamos nosotros era conectarnos a las redes industriales de las unidades fiscalizables que tenían instalados los SEMS a través de una VPN site-to-site. En ese entonces logramos conectar 14 fuentes, que eran 3 termoeléctricas que se sumaron de forma voluntaria, más las 11 fundiciones que estaban obligadas, ¿cierto?, por lo que era el Decreto Supremo 28. En ese entonces empezamos a probar entre todo el abanico, pero nos estábamos decantando fuertemente por dos protocolos. Modbus, que era porque era lo que definía, ¿cierto?, la norma de fundición en su protocolo específico, definió que era Modbus el protocolo de comunicación para levantar estos datos, pero nosotros incipientemente empezamos a hacer pruebas con el protocolo de NP3, que ahí nos brindaba otras herramientas que nos favorecía en el sentido de que, bueno, este protocolo tiene buffering de memoria que
en caso de algunos cortes, permite almacenar, ¿cierto?, los datos que se están intentando reportar a la superintendencia, y cuando se establecen las comunicaciones, este buffer no enviaba todos estos datos de forma nativa del protocolo. Entonces también incluía la estampa de tiempo y tenía otras ventajas que nosotros empezamos a ver que se asomaba, ¿cierto?, como una alternativa mucho mejor que el protocolo más básico. Esta conexión que hacíamos nosotros, este tema de la conexión, lo habíamos con los regulados caso a caso, o sea, teníamos que estar analizando cómo era su red, ¿cierto?, ver la topología de los equipos que estaban ocupando y ver de qué forma nosotros llegamos a los datos. En ese sentido, no existía ningún elemento técnico por parte nuestra que exigiera, ¿cierto?, diera cierto lineamientos para que ellos siguieran la conexión. Y nosotros los que también empezamos a hacer para gestionar todos estos datos y mantener también arriba los componentes que operaban y encuestaban en esto, es que implementamos en la nube de Azure, Microsoft Azure, para el despliegue y el almacenamiento de estos datos y generalmente la gestión de estos datos. En un principio, en ese año, definimos nosotros esta arquitectura de solución en la nube Azure, ¿cierto?, para poder levantar los datos, donde los SEMs participan específicamente en esta línea que, bueno, nosotros nos conectamos a través de la red de la superintendencia con estos VPN site to site, ¿cierto?, donde le encuestamos a los SEMs con DNVD en un principio, y esto después finalmente se enviaba a toda esta arquitectura que está desplegada en Azure y que nos permitía en un principio tener todo arriba en la nube. Pues, al principio nosotros teníamos toda nuestra solución por completo en la nube, y esto también nos permitía asegurar ciertos servicios, ya que Azure tiene un SLA de 99,99%, algo así, que nos permitía, ¿cierto?, tener esto siempre arriba y prevenir cierta caída y que tuviésemos pérdida con respecto a los datos. Y bueno, esta arquitectura también nos permitía a nosotros, a través de Power BI y la suite en sí de Power Platform, levantar los datos y poder desplegarlos a través de reporte a los fiscalizadores, que eso más adelante voy a mostrar cómo lo hacíamos. Bueno, estas conexiones voluntarias, de hecho, fueron bien promocionadas internamente a la superintendencia. De hecho, cuando se desplegaron, fue noticia, participaron los gerentes de las empresas en las cuales nosotros nos estábamos conectando, y esto también a nosotros nos permitió tener ya un monitoreo incipiente, ya estar viendo los datos, ¿cierto?, y tomar algunas decisiones en caso de que ocurrieran algún evento de interés en la zona donde estaban operando. Luego, esta misma línea de las estrategias que se definían con respecto a cómo implementamos las tecnologías en la superintendencia, se empezó a implementar esta nueva estrategia de inteligencia ambiental, que básicamente lo que buscaba era centrarse en los datos, ¿cierto? Los datos que nosotros estábamos capturando a través de las distintas fuentes, en las cuales incluía los regulados con SEMS, pero también incluían otros actores que participan con la superintendencia, y esto llevarlo a una plataforma de datos donde se pudiesen capturar, analizar y tomar ciertas acciones en base a esto. Y en esta misma línea, empujando esto, se tomaron ciertas definiciones, ¿cierto?, con respecto tanto a los SEMS, y también se abrió una nueva ventana de conexión en línea a través de una API REST que levantó la superintendencia para capturar datos de otras industrias que no estuviesen relacionadas con los SEMS, pero que tuviesen interés, ¿cierto?, desde el punto de vista ambiental por parte nuestra, y que levantasen datos de telemetría a los cuales nosotros pudiésemos conectarnos y saber, ¿cierto?, y tomar también acciones preventivas en caso de alguna incidencia. Por un lado estuvo todo el tema de SEMS, que en este sentido empezamos a implementar el concepto de Industrial IoT, que básicamente buscó, por un lado, establecer los lineamientos técnicos para la conexión en línea, en la cual se estableció la resolución exenta 252 del 2020, fue publicada en el diario oficial, y por la cual todos los titulares que tuviesen SEMS debían seguir aquellos lineamientos para conectarse en línea con nosotros. También se estableció la obligación de a todos los titulares que tuviesen SEMS de conectarse en línea con la superintendencia, y después más adelante se estableció también por resolución qué variables y en qué unidades se deben reportar los datos de SEMS a la superintendencia. Y también por la API REST se recibieron todas las otras conexiones que no implicaban SEMS, pero que sí tenían alguna relación ambiental, como las estaciones de calidad del aire, centro de bordes de salmones, donde se estaba midiendo, ¿cierto?, las condiciones en el ambiente acuático de
del acento de engorda de salmón, bendigo, también extracción de agua de salares, estabilidad química relaves. En tema de emisiones, también empezamos a recibir a través de la API RES datos de variables operacionales de calderas, turbinas y horno de cal, que eran aquellos que se cogían estos métodos de medición alternativa, ¿cierto? De cuantificación de emisiones de forma alternativa. Eso lo empezamos a recibir a través del API. En sí, ¿cuáles fueron los lineamientos que nosotros definimos con respecto a las conexiones línea SEMS? Lo que se definió finalmente en la resolución exenta 252 es que ya el protocolo de comunicación definitivamente era DNP3, deprecando Modbus más que nada por los temas de la estampa de tiempo, del buffering y todas estas funcionalidades que lo implementaba de forma nativa el protocolo y que nosotros las pudimos aprovechar para mejorar la operación misma de las conexiones en línea. Por otro lado, esta conexión empezaba, ¿cierto?, donde el titular nos presentaba a nosotros una propuesta de conexión en línea, en donde él tenía que describir, ¿cierto?, el plano de conexiones de los equipos que se estaban usando y nosotros, en función de la propuesta que ellos presentaban, nos podíamos pronunciar tanto probándola o rechazándola con observaciones y dándole a entender qué es lo que nosotros buscamos para la conexión. En sí, lo que establecía así el protocolo es que ya en la conexión en línea no solamente era a través de la VPN 6.2 que ya está implementada, sino que a la vez debían implementar un enlace MPLS para mejorar el tiempo de latencia de las conexiones con respecto a los equipos. Obligamos también, establecíamos que se debía instalar tanto en la caseta SEMS o algo contiguo a la caseta SEMS, un PLC espejo que esté junto al analizador de gases. Esto también con el fin de facilitar, ¿cierto?, la fiscalización de este sistema a través de un generador de señales que nosotros pudiésemos conectar de forma física al PLC espejo, ¿cierto?, generar las señales y levantar los datos que se recibían desde ahí. Esto para ver si no había algún tipo de intervención, algún límite de forma artificial que se haya puesto el equipo, etc. Por otro lado, se definió que ya a nivel técnico, ¿cierto?, que el maestro de NP3, que básicamente es como opera el protocolo, ¿cierto?, debía estar en la superintendencia y que cada SEM se debía conectar como outstation, en el cual nos enviaba a nosotros los mensajes como, o sea, los datos nos los reportaba como mensajes no solicitados, que era un término que ocupa en sí mismo el protocolo, que básicamente que ellos nos van reportando los datos con cierta frecuencia. En este caso era minutal, dependiendo de la naturaleza del SEMS en sí mismo. Y también ellos tenían la obligación, ¿cierto?, de levantar una API REST para que nosotros pudiésemos acceder a los datos históricos en caso de caída, laguna de datos, en la serie de tiempo, etc. Ellos debían tener una API REST con los datos a modo de respaldo, lo cual nosotros consumíamos en caso de detectar laguna o tener dudas con respecto a los datos que se han reportado. Por otro lado, se estableció, como les comenté anteriormente, la obligación, ¿cierto?, de la conexión en línea para los SEMS. Esto fue la resolución exenta 1574, que básicamente decía que toda unidad fiscalizable que cuente con un SEMS en su instalación debía conectarse en línea a la seguridad independiente de su actividad económica, ya sea si fuera termoeléctrica, cementera, fundición, etcétera, si tenía un SEMS y que estaba validado y aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente, debían conectarse, ¿cierto?, con nosotros en línea. También dieron plazo, ¿cierto? Al principio dieron 6 meses de plazo para establecer estas conexiones, pero luego fueron dando ampliaciones de plazo, digo, caso a caso, en función de la naturaleza misma de los problemas que tenían los titulares para conectarse. Y, bueno, esto también establecía que la conexión debía ser según la resolución exenta 252, que era la que establecía los lineamientos técnicos. Entonces, ahí se iban un poco anidando estos instrumentos. Y luego la resolución exenta 680 del 2021 vino a normalizar con respecto a las variables que debían transmitirnos, tanto los parámetros y las unidades de magnitud. Vino a unificar este tema, también especificó de que debían enviarse variables operacionales para caracterizar los datos que se estaban recibiendo. A esto me refiero a, por ejemplo, el estado de la planta, el estado de la unidad generadora o el estado de los SEMS en sí mismo, o sea, varios datos que nos sirvieran para identificar si es que el dato recibido correspondía a una calibración, correspondía a una medición, un dato medido, etc. Y también especificó la resolución temporal de estos envíos de datos, o sea, especificó que debían enviarnos tanto promedios minutales como promedios horarios de los datos que están monitoreando estos SEMS y reportarnos con la frecuencia que establecían los instrumentos.
También en estos años, como les comenté, nosotros definimos la API REST de la SMA, que básicamente servía para recibir los datos en línea de otras fuentes que no fuesen SEMS, y lo cual se definió a través de un sistema web a modo de trámite digital, en donde los titulares de forma automatizada, ¿cierto?, podían ir, completar un catastro y con eso obtenían ellos las credenciales para empezar a reportar sus datos en línea en función de la estructura de datos que ellos definían en el catastro. Esto lo definió la resolución exenta 254, que iba un poco de la mano con la 252, que era la que definía la SEMS, en la cual básicamente se definió cómo es que era este flujo, ¿cierto?, para que se conectara en línea a través de la API REST. Esto también a nosotros nos impactó internamente ya porque tuvimos que movernos un poco en la infraestructura híbrida. Esto es tener componentes en la nube, en Azure específicamente, pero también llevarnos, traernos de vuelta, ¿cierto?, varios componentes a la infraestructura local. Esto para hundir un poco los costos, ya que al tener la solución por completo en la nube, los costos en base de datos se nos estaban disparando de forma considerable. Esto no obligó, de hecho, a buscar esta solución e implementar esta arquitectura híbrida, la cual nos dio un resultado bastante bueno. Y esto también tuvo impacto no solamente en la arquitectura que se tuvo que implementar para la API REST, sino que también para toda la arquitectura de solución de IoT, la cual finalmente esta es la actual, este es el diagrama que actualmente implementamos. Los regulados con SEM se pueden ver que se siguen conectando a través de nuestra infraestructura interna y esto va a la nube y vuelve así mismo para almacenar nosotros en nuestra infraestructura los datos históricos, ¿cierto? Tener todo el gran volumen de datos que empezamos a recibir, lo cual empezó a aumentar desde el año 2020 en adelante como consecuencia de la implementación de la estrategia de inteligencia ambiental. Eso. Por otro lado, ahora les voy a comentar aquí lo que nosotros hacemos con los datos, porque recibimos muchos datos y de alguna forma hay que desplegarlos y ofrecerlos, ¿cierto?, para que los fiscalizadores puedan revisar qué es lo que se está reportando. Por una parte, levantamos de forma interna en un sitio llamado Dashboard IoT, un mapa donde desplegamos y georreferenciamos, ¿cierto?, todos los orígenes de los datos que se están reportando. Y en ello pueden revisar, ¿cierto?, los paneles en Power BI que construimos para la revisión de los datos. Este es un ejemplo, por ejemplo, de un panel SEMS donde se pueden ver los datos, los últimos datos que se están recibiendo. Esto es un pantallazo que tomé ayer, de hecho, para poder ejemplificar cómo es que nosotros estamos viendo estos datos, de donde se pueden ver tanto las concentraciones reportadas por los SEMS como los estados del SEMS. También los estados de la fuente, etcétera, que así poder entender qué es lo que se está revisando. También tenemos reportes con los datos históricos, donde ahí ya hacemos un análisis con respecto a las características de los datos, etcétera. Le podemos mostrar una serie de tiempo más extendida para que los fiscalizadores puedan revisar estos datos. También esto hacemos una mezcla un poco también y hacemos paneles específicos para cuando queremos revisar una zona geográfica en particular. Por ejemplo, esto aquí estamos revisando los datos de calidad del aire de una zona específica aquí con Quintero Buchuncaví y para ello levantamos un reporte en el cual concentramos todos los datos recibidos de la estación de calidad del aire, los desplegamos en el mapa y podemos también ver y comparar la serie de tiempo que estamos recibiendo de cada una. También levantamos, ¿cierto?, en otro sistema interno, paneles a modo de estadística, ¿cierto?, todo un vistazo de forma general con respecto a cómo están las conexiones en línea en el escenario en específico. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es todas las conexiones en línea que están relacionadas de alguna u otra forma con el sistema CISAT, que tiene que también que ver con el monitoreo de emisiones, ¿cierto? El cual establece obligaciones de conexión en línea y aquí nosotros podemos ver cuántas de estas empresas han conectado, en qué sistema, en qué estado están, cuántas faltan por conectarse, etc. Y esto, tanto las conexiones de los sistemas SEMS como las conexiones a través de la API REST, nos brindan una estadística global con respecto a cómo está en el estado total de las conexiones que tenemos. Bueno, este es un vistazo, por ejemplo, de los números que tenemos abril de 2023, en donde nosotros actualmente tenemos 94 SEMS conectados según la
las especificaciones de la 680, todavía tenemos 35 SENS que todavía no llegan a ese estándar, por eso están las cifras indican aquello. Y en total tenemos, por ejemplo, ahora 2.895 fuentes de datos que están reportándonos en minuto a minuto, ¿cierto? Datos a la superintendencia, y nosotros podemos esto gestionarlo y verlo a través de esto, de la solución que les describí recién. Bueno, creo que no. Ahora viene la parte de preguntas, así que le cedo la dirección a Gloria para que pueda ya moderar las preguntas que ustedes tengan. Ya. Muchísimas gracias, Gabriel. Como les comentamos en un comienzo, ahora vamos a hacer toda la parte de preguntas. Tenemos aproximadamente 25 minutos para este ítem. Idealmente es que ustedes puedan levantar la mano para que nosotros también podamos así darles el pase, podamos habilitar su micrófono y su cámara, y así también los presentadores puedan responder a sus inquietudes. Ya hay una pregunta, Jorge García de OEFA Gloria. Sí, voy a permitir cámara y permitir el micrófono. Ahora sí, Jorge, puedes hacer tu pregunta. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante la exposición y quisiera hacer algunas preguntas. Nosotros tenemos un sistema muy parecido, bueno, en tiempo real, pero es con la estación de calidad del aire. Y tengo algunas intrigas. ¿Cómo hacen la comunicación entre el sistema DAS y los equipos analizadores de los sistemas SEMS? ¿Y qué variables le extraen? Y si esas variables las llegan a validar, o sea, confirman si, no sé, la temperatura del equipo está en el rango correcto, ¿no? ¿Cómo analizan esas variables que se extraen de los analizadores del sistema SEMS? Hola, bueno, en atención a tu consulta, podemos señalar que el analizador va vinculado al sistema DAS a través de los típicos protocolos de conexión, que algo mencionaba también un poco Gabriel, y toda información es almacenada, digamos, en el sistema DAS. Recordemos que es básicamente un notebook que va registrando toda la información minuto a minuto que entregan estos equipos. En cuanto a la verificación de los parámetros, el SEMS no mide temperatura, mide básicamente parámetros que son de interés normativo, como por ejemplo material particulado, monóxido de carbono, CO2, y para eso, como lo explicaba anteriormente, existe el ensayo de validación, que es la exactitud relativa, donde se contrasta el método de referencia que ejecuta la ETFA, el laboratorio, y él entrega un resultado, y ese dato se corrobora también con el valor que llega finalmente el SEMS. No sé si aclaró un poco tu duda. Solo algo adicional. Nosotros, cuando hacemos calidad del aire, al equipo que hace la medición de SO2, por ejemplo, le extraemos variables adicionales que vienen acompañadas al SO2. Al voltaje de la lámpara, temperatura interna del equipo. Y nosotros validamos si esos valores están dentro de los rangos que establece su manual, ¿no? ¿Hacen algo similar en el sistema SEMS? Sí, bueno, para eso existe la caseta, digamos, que alberga este rack que tiene incluido los analizadores, donde se busca garantizar la temperatura óptima de los equipos a través de los aires acondicionados que están instalados, ¿cierto? Y la idea es poder también chequear que todos los parámetros que establece, digamos, el fabricante se mantengan a control óptimo dentro de la caseta. O sea, la caseta es como la cuna que alberga el analizador. Está bien, muchas gracias. Gracias a ti. Gabriel y Francisco, tenemos una pregunta de Nidia Guadalupe que nos dice, si la certificación emitida para los SEMS es indefinida, ¿cómo hacen para constatar que estos SEMS están realizando o arrojando datos precisos y confiables?
Sí, muy buena pregunta. Justamente para eso existe las pruebas QAQC, que era el antiguo Anexo 2 y que hoy en día fue vinculado al mismo protocolo. Y ahí se establecen una serie de ensayos que son ensayos diarios, trimestrales y anuales que deben cumplir los SEMS y que el titular debe ejecutarlo y informarlo a través de los respectivos informes que ingresan a la superintendencia. Nosotros también en paralelo vamos a fiscalizar en terreno también que se cumpla todo el sistema de gestión que se aplica al sistema QAQC. Recordemos que esto corresponde implementar, documentar, mantener y auditar un sistema de aseguramiento de calidad. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a terreno, verificamos que existan los procedimientos, que se estén cumpliendo los protocolos y vamos viendo detalle paso a paso los resultados de las pruebas que se exigen, pedimos los registros. Y todo eso también lo podemos ver también en línea cuando Gabriel puede también verificar los sistemas de las conexiones y los ensayos que aplican, por ejemplo, las calibraciones diarias de cero y span. Y en el fondo todo eso se va monitoreando de esa forma. Ahora, el QAQC es otro mundo, un universo de cosas que uno puede ir abordando ya a lo mejor en otro taller más en detalle por estos temas, porque la verdad es que es harta información. Pero esa forma se gestiona. Claro, y en esto yo igual quisiera agregar que estos ensayos QAQC verifican, ¿cierto?, el funcionamiento de este SEMS, y si el titular no lo hace, ¿cierto?, su SEMS perdería la calidad de verificado, y eso implica que los datos que nosotros recibimos a través de la conexión en línea no son de calidad asegurada. Entonces, todo ese tema está un poco vinculado, y lo que finalmente esto nos permite es saber si que se cumplen los ensayos y el equipo responde como se espera. Los datos que recibimos nosotros son de calidad asegurada y se pueden utilizar de forma tranquila, o consciente de que estos son buenos datos. Bueno, tenemos también la mano levantada de Carolina Rojas López. Por favor, si puedes hacer tu pregunta. Gracias. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien. Gracias. Mi pregunta era sobre los laboratorios de fuentes fijas o las consultorías, si la SMA tiene algunos criterios para decidir cuáles son válidos, ¿no? O es como parejo. Y otra pregunta era, ¿con qué periodicidad realizan las revisiones in situ de los titulares o a los titulares? Y más o menos cuánto se lleva una visita o una revisión de ese tipo. Gracias. Hola, gracias por tu consulta. En cuanto a los laboratorios de fuentes fijas y la consultora, la superintendencia reguló el tema a través de las ETFAS, formó las entidades técnicas de certificación ambiental, que básicamente tienen que cumplir una serie de requisitos. Primero, ser aptas para poder ejecutar el método de referencia, ¿cierto? Que es el oficial para poder medir un parámetro en particular. Y para ello, la ETFAS tiene un departamento establecido que regula todos estos temas, donde los laboratorios postulan y tienen que cumplir una serie de requisitos que finalmente les da la autorización para hacer ETFAS y poder participar de estos ensayos. En cuanto a las visitas en terreno, nosotros hacemos un programa anual, ¿cierto? Donde vamos viendo en base a los criterios cuáles son las fuentes como más críticas, digamos, de poder verificar y poder incluirlas en el programa y visitarlas en terreno. Y eso puede demorar una fiscalización, va a depender de si se aborda desde el ensayo de validación o solamente vas a verificar las pruebas QAQC. Pero en un ensayo uno podría estar perfectamente un día entero, dependiendo del ensayo que están haciendo, o con las pruebas QAQC, que un poco más resumida, a lo mejor puede estar mediodía o una tarde. Y en cuanto a ¿cómo se llama esto? A las normas que regulan las ETFAS, podemos indicar que es la 17025, si no me equivoco. Esa es la normativa que hoy en día rige a las ETFAS y que está, digamos, todo el documento establecido y que está desde público en la página de la superintendencia. Se puede descargar y revisar ahí el detalle y los requisitos que se pueden aplicar. Muchas gracias, Francisco. Tenemos también, bueno, tenemos a Andrés Bríos, que tiene la mano levantada, y luego voy a seguir con las preguntas que se encuentran en el chat. Gracias.
Andrés Bríos, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Le está hablando Edgar Cáceres. Bueno, mi compañero Andrés me ha prestado su usuario porque tenía problemas para ingresar a la reunión. ¿Sí me escuchan, correcto? Ya, gracias. Entonces, mi consulta es con respecto al control de la calidad de la información. Es decir, ¿qué herramientas estadísticas son las que emplean? ¿No? ¿Con qué temporalidad se evalúan estas herramientas estadísticas? ¿Y cómo usan un procedimiento, una estructura, una plantilla en Excel? Eso es lo que me tiene muchas dudas, ¿no? ¿Cómo es el control de la calidad de esta información? Y segundo es, ¿cómo se almacena esta información, ¿no? Si hay un software que centraliza y estandariza toda esta información, o es una base de datos que ya está con una estructura dada y es simplemente va a ir albergando nueva información. Esas serían mis consultas. Como te comentaba anteriormente, nosotros consideramos que el dato es de calidad asegurada cuando, en el caso específico de los SEMS, cuando estos cumplen estas pruebas QA-QC y mantienen la validación en sí misma. Eso es como nosotros nuestro primer filtro, ¿cierto? La operación del equipo, que estos cumplan los ensayos, colocas el patrones, calibraciones cero, spam y las de alto, entonces, y con la frecuencia que lo establece. Entonces, eso a nosotros nos permite recibir los datos de forma asegurada. Ahora ya pasando un poco al área chica de cómo nosotros trabajamos los datos, por la cantidad de datos es imposible trabajar en Excel. O sea, tiene un Excel tiene un límite, entiendo, de fila, y nosotros no podemos hacer el análisis directamente utilizando esta herramienta, ya que tienen básicamente los bordes que definen la cantidad de RAM y procesador que tiene tu computador. En ese sentido, nosotros tenemos otras herramientas que ocupamos ya directamente de analítica, ¿cierto? Ocupamos Python con Pandas para hacer análisis, o también R, que es un lenguaje estadístico en el cual podemos hacer las consultas. Y con respecto a la base de datos, eso ya es parte de la arquitectura de solución que yo en un momento mencioné de grandes rasgos, pero te puedo comentar de que nosotros lo que hacemos es que guardamos los datos en base de datos no documentales. Específicamente en la nube ocupamos Cosmos DB, y esa base de datos está sincronizada, ¿cierto?, con un clúster MongoDB, el cual almacenamos los datos en modo de JSON. Esto JSON tiene distintos niveles en los cuales nosotros vamos guardando los datos y después hacemos consulta al motor y podemos levantar la serie de tiempos específicas para esos dos niveles, etcétera, dependiendo de los datos que estamos recibiendo. Esto ya tanto en el mundo de SEMS como también en el mundo de la API REST, que es lo que yo también mencioné, y que hoy por hoy es como la cual se lleva como el mayor volumen de datos. Eso en específico, no sé si respondí tu pregunta, pero en definitiva nosotros ya no podemos como depender de un software en específico o algo así, sino que tenemos que implementar una arquitectura de solución en la cual maneje, ¿cierto?, todos los pasos, o sea, todas las etapas de tanto de procesamiento como almacenamiento de datos, indexación, orden, recuperación de la información, etcétera, a través de herramientas que estén un poco adaptadas, ¿cierto?, para el análisis. También cuando hacemos, ¿cierto?, estos análisis ocupamos herramientas como Spark, que nos permiten hacer análisis distribuido, ¿cierto?, a través de nodos, para cuando necesitamos analizar mucha información, la cual, como te digo, no puede ser abierta directamente desde un Excel, sino que tiene que ser analizada a través de este tipo de herramientas. Y los resultados, finalmente, nosotros los resultados son los que graficamos en Power BI y mostramos los datos a través de ahí para que el fiscalizador puede haber tanto los datos como los indicadores de su interés para la verificación de normativa, fiscalización o los intereses particulares que tengan en su momento con respecto a los datos. No sé si respondo a tu pregunta. Gabriel, sí, solo una duda. Uh-huh. El Power BI, digamos, ahí haces la fiscalización, el diseño de los gráficos, ¿no? Pero el procesamiento de la información, ¿esa se da en la nube, como estabas comentándome?
Claro, o sea, dependiendo de la aplicación, tenemos algunas soluciones que son análisis que son básicamente automatizados en función de los datos que está recibiendo, y otros que ya son análisis masivos cuando se revisan datos históricos. Por ejemplo, la alerta, ese tipo de cosas se ven directamente con los datos que estamos recibiendo minuto a minuto, y eso puede ser desplegado en alguna función, algo que revise el stream de datos y gatille la alerta en función de los parámetros que estamos recibiendo. Ahora, cuando hay que hacer ya un análisis masivo, ahí es otra la lógica, ¿cierto? Lo podemos hacer tanto on-premise con clúster de análisis de datos, también podemos ocupar herramientas que hay en la nube como Synapse y otras herramientas de análisis de Big Data, y finalmente lo que hacemos es, cuando ya tenemos el resultado, ¿cierto?, de este análisis, es que desplegamos este resultado en Power BI, pero Power BI en sí no es el que hace la analítica, sino que esto es finalmente un trabajo previo que se hace ya sea con un data science que está haciendo un script específico para dar alguna respuesta, o también pueden ser estas funciones que tenemos desplegadas para el análisis del stream de datos y que puedan gatillar alertas si es que algún parámetro de interés nuestro supera cierto umbral. Eso como en resumen. Gracias, Gabriel. Bueno, tenemos otras preguntas que están desde el chat. Mariela nos preguntaba, y asociado a la pregunta que había hecho, perdón, previamente Nidia, ¿es cada cuánto tiempo los titulares comunican a la autoridad los resultados del QAQC? Bueno, como indiqué anteriormente, las pruebas QAQC, hay pruebas diarias, que son la desviación de calibración de cero y span, la prueba de error de linealidad, que se ejecuta de manera trimestral, y la exactitud relativa, que es la anual. La que nos llega a nosotros es la anual, y en base a esa nosotros vamos revisando que esté todo en orden, si pasaron las pruebas, se mantiene la resolución vigente, ¿cierto? En caso contrario, nosotros podemos derogar esa resolución y dejar el SEM fuera de servicio. Y en cuanto a las primeras dos pruebas, la desviación de calibración, que se transforma a error de calibración diario, el titular va viendo el momento, cada día, si las pruebas pasan o no, y en la medida que no pasen, ahí entra a operar lo que se llama como un periodo fuera de control del SEMS, donde el titular tiene que aplicar los correspondientes pasos que establece el protocolo para poder recuperar esa información y volver o llevar al estado del SEMS a un valor nuevamente de operación normal. O sea, y ahí, dependiendo del tiempo en que se registre la falla, puede llegar a un periodo de sustitución de datos. Pero generalmente estas pruebas pasan de manera bien rápida y son súper simples de ejecutar. Entonces, no hay muchos errores en estos ensayos. Muchas gracias, Francisco. Tenemos después otras preguntas también de Nidia. La primera es, ¿actualmente solo las termoeléctricas y las actividades de fundiciones cuentan con SEMS? Hablando de fuentes fijas de emisiones atmosféricas, si hablamos de inmisiones, ¿hay equipos de monitoreos que son obligatorios para otras actividades? Bueno, hoy en día no solamente están las termoeléctricas y las fundiciones con SEMS, también recordemos que en la presentación mencionaba que existen protocolos para validar SEM en plantas de cementeras, plantas de celulosas, incluso hay plantas de cristalerías, metalurgias, incineradores, y hay un montón de otro universo de empresas que se exige la metodología del monitoreo continuo a través de SEM validado. La segunda consulta era, no me acuerdo. Dice. Ahí sí. Ya, la segunda parte señala, hablando de fuentes fijas de emisiones, bueno, perdón, si hablamos de emisiones, ¿hay equipos de monitoreos que son obligatorios para otras actividades? ¿A qué te refieres con otras actividades? ¿Me podrías aclarar un poquito la consulta, porfa?
Nidia, ¿podrías por favor aclarar ese punto? Gloria, Francisco, al parecer Nidia no tiene el audio, lo que ella está escribiendo por el chat. ¿De repente podemos avanzar con otra pregunta hasta que ella lo escriba? ¿O estás con el audio esto habilitado, Nidia? Perfecto. Mira, por mientras sigamos con la pregunta siguiente. Ya, dice, la última pregunta que nos había enviado Nidia era respecto de las sanciones. Dice, ¿cuál es la sanción que se aplica a los titulares cuando no cumplen con los límites permitidos en la normativa de emisiones? ¿Emite alguna alerta, me imagino, el sistema continuo de monitoreo? Sí, bueno, en cuanto a las sanciones, hay un tema que yo no podría dar respuesta a eso, porque eso se ve en el departamento de sanción de la superintendencia, que se evalúa caso a caso, pero estimo que el SEM se levanta alertas cuando hay superación de límites. Se programan, digamos, la escala de los analizadores y ellos, en base o a la medida que se va superando algún valor que supera la escala, el analizador levanta una alerta y esta tiene que ser controlada por el titular. Perfecto, Francisco. Muchas gracias. Hoy sí. Hola, buenos días. Hoy sí ya tengo micrófono, ¿verdad? Sí, perdón. Es que mi consulta era respecto, bueno, entiendo que esos sistemas de monitoreo continuo, según la presentación vi que solo tenían 14 actualmente, si no me equivoco. O tienen, bueno, usted mencionaba que habían otras actividades también, ¿verdad? Que estaban asociadas. Pero hablando en la parte de monitoreo de calidad de aire, hacemos referencia a la parte de emisiones, o sea, como es otro tipo de equipo, o sea, son estaciones de monitoreo, entendía yo, porque en algún momento creo que mencionó esas estaciones de monitoreo. ¿Esas estaciones de monitoreo están localizadas geográficamente en algunos puntos específicos o son, digamos, o están determinadas, por ejemplo, yo titular, por ejemplo, tengo una empresa cementera, tengo que poner mi estación de calidad de, dependiendo del, de un proceso de modelación, me imagino, ¿verdad? De contaminación o de la pluma de contaminación. ¿Es así como se determina o ustedes como entidad de, o sea, como entidad de gobierno, ¿verdad? Son los que se encargan de poner estas estaciones de monitoreo. Más que todo esa era la pregunta, ¿verdad? Porque yo entiendo que los sistemas de monitoreo continuo van específicamente para emisiones en fuente fija, ¿verdad? Por ejemplo, en chimenea, ducto, chimenea. Ahora, con las estaciones de monitoreo de calidad de aire, esa era la pregunta, que si también se les establece como obligatoriedad a ciertas actividades o son estaciones que ustedes las colocan y, por ejemplo, abarcan un cierto rango, ¿verdad? Para determinar concentraciones, por ejemplo, de partículas totales suspendidas, PM2.5, más que todo por ahí va orientada la pregunta. Mira, Lidia, por un lado, te quería comentar de que cuando mencionamos las 14 fuentes conectadas, eso era en el año 2016-2017, era cuando estábamos haciendo un recorrido histórico. Actualmente tenemos cerca de 120-130, por ahí entre 120-130 SEMS que están conectados, y los cuales están ahora en un proceso de nivelación con respecto a la exigencia que nosotros les hacemos. Están ahora conectándose seguro los elementos de las 680, de los cuales los 127 sí los tenemos, ¿cierto?, conectados. Estamos recibiendo datos, pero no de todos estamos recibiendo datos como lo exige la resolución 680, que ahora establece tanto las variables que se deben reportar como la frecuencia de monitoreo y las unidades. Eso por un lado. Y por otro lado, los distintos instrumentos de calificación ambiental con los cuales la superintendencia debe fiscalizar, establecen ciertas obligaciones, como lo que comentaba Francisco en su presentación. O sea, tenemos la RCA, tenemos los planes de prevención y descontaminación, también tenemos así otros
instrumentos que establecen estas obligaciones, y dentro de esas obligaciones están tanto instalar estos sistemas SEMS en las estaciones de, o sea, en la chimenea o en los puntos que hagan descarga de atmósfera, como también ellos tienen algunas obligaciones de instalar estaciones de monitoreo continuo de calidad del aire. Entonces, estos instrumentos son los que finalmente van definiendo, ¿cierto?, toda la, el inventario de equipamiento que está desplegado, ¿cierto?, a través de toda la nación, y nosotros a través de otras resoluciones de instrucciones de carácter general, ¿cierto?, establecemos ciertas obligaciones para que ellos nos transmitan los datos en línea. Específicamente la estación de calidad del aire la recibimos a través de la API-REST, que en un momento yo la mencioné, y los equipos SEMS tienen un protocolo específico de conexión que también lo mencioné en la presentación. Eso no sé si tiene alguna otra duda. Muchas gracias. Tenemos tres manos levantadas. Primero está Leward Muro del Mar, luego Andrés Bríos y luego René Hueso. Por favor, si puede cada uno ir haciendo su pregunta. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias primero por el taller, muy útil para nosotros como parte de UEFA. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Dentro del proceso de comunicación de datos entre los SEMS y la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile, ¿cuál ha sido el proceso más complejo y cuál es digamos, la ruta crítica de este proceso, ¿no? Si nos podrían dar algunos, como algunas recomendaciones, ¿no? Si es que por parte de, quisiéramos implementar nosotros en Perú este tema de la comunicación de datos de los SEMS a la institución fiscalizadora, ¿cuál sería la ruta crítica y qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta de todas maneras para tener éxito en este proceso? Mira, en ese sentido, yo creo que lo más complejo fue definir finalmente el protocolo de comunicación, más que nada. Bueno, hay un abanico, ¿cierto?, de protocolos de comunicación que nosotros podíamos haber ocupado, y ahí fue como en la iteración elegir lo que particularmente elegimos nosotros el DNBDS. Eso fue como para nosotros como lo más complejo, ya que nosotros teníamos de alguna así, por decirlo así, la suerte de que ya existía un protocolo de comunicación del cual nosotros nos pudimos referir, que era el protocolo del Coordinador Eléctrico Nacional, el cual ya definía, ¿cierto?, muchas cosas que nosotros finalmente rehusamos y las pudimos implementar. Entonces eso facilitó harto porque ya había instalación, ya habían, digo, instrumentos instalados en terreno, ¿cierto?, el mismo SEMS, estaban, ¿cierto?, implementadas, ¿cierto?, esta red de comunicación MPLS y varias de estas cosas con el Coordinador Eléctrico. Nosotros finalmente les pedimos que se replicaran con nosotros. Lo complejo quizás fue por nuestro lado de mantener operativa la solución que se establecía la conexión con estos SEMS y que mantener esto siempre 24/7 arriba. Como la operación misma del tema fue un poco complejo, y eso fue lo que nosotros solucionamos a través de la implementación tanto de Azure como nuestra nube para el despliegue de componentes críticos que nosotros nos interesaba que siempre estuviesen arriba. Y también el tema de manejar los datos, ¿cierto?, en línea, que después en un momento cuando al principio era muy incipiente la conexión, teníamos 2, 3, 4, pero después cuando vino toda la gran masa y eso también se sumó a otros temas de conexión, manejar ese gran volumen de datos también fue un tema que nosotros solucionamos a través de la implementación de la arquitectura híbrida. Pero yo creo que en sí, quizá lo también que puede ser crítico es coordinar estas conexiones con los titulares, ya que particularmente las conexiones de SEMS requerían, ¿cierto?, un trabajo en ambas direcciones, de establecer la VPN, establecer la conexión MPLS sobre esa, la VPN, saber a qué IP debía yo encuestar, ¿cierto?, para hacer la comunicación por TCP al PLC espejo que especificaba el protocolo de comunicación, etcétera. Entonces, coordinar esos trabajos requería también inversiones de parte de los titulares, de compra de equipamiento y cosas que no necesariamente estaban disponibles en el mercado nacional. Entonces muchas de esas herramientas tuvieron que importarlo, y eso también fue una tarea que en realidad no la llevamos nosotros. O sea, esa carga, ese peso se lo llevaron los titulares, y finalmente nosotros tuvimos que hacer como el tema de coordinar esto, ponernos de acuerdo entre las partes y hacer pruebas, ¿cierto?, pruebas de comunicación, ver que los protocolos operaran. Y por nuestra parte también mantener siempre arriba la solución y operativa, que no hubiesen pérdida de datos, ese tipo de cosas. Entonces ahí nosotros tuvimos que tomar nuestro resguardo, implementar, no sé, alta disponibilidad en los componentes más críticos y así.
fue un tema que nosotros fuimos viendo punto a punto, y de hecho un trabajo que empezamos a desarrollar desde el 2017 y que todavía estamos, cierto, trabajando y puliendo ciertos detalles. Eso. Muchas gracias, Gabriel. Andrés Bríos, por favor, y vamos a finalizar las preguntas con la pregunta de René Hueso, de René Hueso posteriormente, para poder pasar las palabras de cierre tanto de profesionales de la UEFA como también de la SMA. Muchas gracias. Buenos días. Edgar Cáceres nuevamente está haciendo la pregunta con el usuario de mi compañero. Mira, cuando hay una superación o alguna alerta que se incumple un umbral, ¿no?, ya sea de un sensor o uno de los parámetros que se están observando de interés, esta respuesta se imagino que se emite un reporte, ¿verdad? Pero la respuesta de atención es inmediata, digamos, ya lo hace de forma automatizada, o es una especie de vigilancia constante de esos parámetros, y qué criterios se tomarían en cuenta para hacer ese, para, digamos, emitir algún tipo de reporte o no, para que se tomen algún tipo de acción. Y segundo, ¿se puede tener acceso a la información que se están monitoreando de los SENS en tiempo real? ¿Es posible, digamos, abrir un enlace que nos puedan compartir para poder observar cómo se va monitoreando esa información? Gracias. Gabriel, por favor. Ya. Mira, con respecto a tu última pregunta, con respecto a los enlaces, ¿te puedo facilitar cómo revisar? O sea, lamentablemente no. Esto está desplegado solamente accesible, ¿cierto?, dentro de la red interna de la superintendencia, ya que muchos de estos datos son parte de interés, ¿cierto?, podría ser parte de interés, ¿cierto?, de la competencia, podría dar algunas ventajas con respecto al tema de cómo, o sea, ventajas competitivas con respecto al mismo mercado, ¿cierto?, de energía. Entonces, hay información sensible que no es directamente compartida. Eso sí, nosotros, después de que hacemos la verificación de la norma, que se hace año a año, estos datos se publican de la forma de datos abiertos. Entonces, siempre hay un desfase con respecto a los datos, tanto de lo que estamos monitoreando o lo que se está publicando. Cuando ya se verifica la norma, estos datos se publican. Eso por un lado. Y con respecto a la alerta, siempre hay revisiones. Bueno, nosotros internamente acá, o sea, en el país, ¿cierto?, hay definidas ciertas zonas críticas, ciertas zonas de interés, en las cuales la revisión de estos parámetros se hace en forma conjunta, no solamente con el SEMS, sino que también se revisa el estado de la calidad del aire, ¿cierto?, en estas zonas de interés. Y cuando ocurre un fenómeno, un evento, ¿cierto?, lo primero que se hace es se revisan estos datos, se ve la operación en búsqueda de dar una explicación o un entendimiento de lo que está ocurriendo. No hay un flujo como que si ocurre esto, pasa esto, sino que el análisis es más complejo y generalmente es por cada caso. Entonces, lo que sí nosotros internamente, claro, gatillamos cierto alerta de forma interna cuando se especifican. Por ejemplo, hay centros de engorde de salmón, por ejemplo, que tienen como mucho interés en el oxígeno disuelto que hay en las jaulas de engorde de estos salmones, y cuando estos datos, cuando tú bajan de ciertas concentraciones, a nosotros nos llega un correo y te dice: oye, mira, este centro está con en estas condiciones porque posiblemente podría ocurrir algún evento ambiental de nuestro interés. Y ahí nosotros vamos definiendo finalmente esta alerta en función de qué es lo que se quiere analizar. Y en el caso de calidad del aire es un poco más complejo, ¿no? Es que si hay una superación específica, que si que pasa cierto umbral, ocurre de inmediatamente algo porque puede originarse por distintas razones, y finalmente lo que se hacemos nosotros, analizar los datos, ver qué sucede y si es que también responde o no a alguna emergencia ambiental de nuestro interés. Eso como en grandes rasgos. O sea. Muchísimas gracias, Gabriel. René, por favor, y con esta pregunta finalizamos la ronda de preguntas. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, se escucha, sí. Bien. Okay. Bueno, yo tengo tres preguntas puntuales. La primera de ellas, bueno, comentarles que nosotros en el ambiente de El Salvador manejamos una plataforma de registro
de informes operacionales anuales de las actividades y proyectos que tienen permiso ambiental de funcionamiento. Entonces le pedimos a los titulares que nos registren las emisiones de las calderas. Entonces esa plataforma es anual, es una plataforma que se actualiza de forma anual y contamos con esa información fresquita para que sea de consulta y puedan hacerse estudios posteriores. Y la pregunta es que si poseen algún tipo de información similar a este tipo de la que nosotros pudiéramos aprender, esa sería la primera. La otra es si hay alguna influencia de la nube de los polvos del Sahara en la región que ustedes han estudiado y si esos polvos del Sahara han tenido algún tipo de afectación sobre las concentraciones de los niveles de los parámetros que ustedes miden. Y la tercera, como última, pues sí, se va a compartir este video. Gracias. Ya, igual, te escuché igual de forma muy vaga, pero por lo que entendí, tú comentabas que tenía una plataforma en la cual disponían datos de forma anual para la revisión, ¿cierto? Y si nosotros disponíamos de algo similar, o sea, internamente, lo que, como te habíamos comentado, nosotros recibimos los datos puntualmente en el caso de las termoeléctricas, ¿cierto? Está el reporte trimestral de las planillas, como también el de los datos en línea, y eso nosotros lo ocupamos para hacer la verificación de la norma que se hace año a año. Luego que se establece y se revisa la norma, estos datos se publican a modo de datos abiertos en el portal de la superintendencia, la cual tiene una sección, ¿cierto?, de datos abiertos, y ahí tú puedes descargar los datos que nosotros usamos para la verificación de la norma. Lo segundo, que no recuerdo bien que lo que habías comentado, si algún polvo de algo, pero eso no te entendí, si polvo, algo como que interfería en las mediciones de los equipos, y claro, o sea, ahí no sé si responde un poco lo que mostró Francisco en su PPT, de que para asegurar un poco de que este polvo no interferiera en las operaciones de los sensores, que se exigía la operación del aire acondicionado y que hubiese una diferencia de presión positiva dentro de la caseta. Esto para que siempre el aire salga, ¿cierto?, y no haya polvo entrando. Entonces, también es una de las formas que mitiga un poco la interferencia del polvo en las mediciones de los equipos. Y la tercera pregunta, que me imagino que sí, obvio, se va a compartir esta presentación, ¿o no? Así, o puede que no, claro. Ahí podemos llegar a un acuerdo, no sé, una broma. Pero eso, no sé qué más, y que responde un poco tu pregunta. Muchísimas gracias, Gabriel. De todas formas, bueno, ahí para aclarar, efectivamente, este video va a ser compartido posteriormente, tanto en la página de Red La Fica como en otras plataformas también. Si ustedes tienen alguna duda, también nos la pueden hacer llegar por correo electrónico, ningún problema con ello, también para poder apoyarlos en eso. Y finalmente les quería mencionar que en el marco de estos talleres de intercambio de experiencia y también con el fin de poder facilitar este trabajo a nivel internacional, entre países cercanos, y que estamos trabajando en una línea bastante similar, estamos completamente abiertos para que ustedes nos puedan, no sé, en caso de que ustedes lo quisieran, podemos hacer otros talleres también, por ejemplo, asociado a la resolución 1909 del 2019, que tiene que ver con los monitoreos alternativos, todo esto asociado a SEMS. También podemos profundizar con todo lo que tiene que ver con las pruebas COACUC, que son parte de la resolución 1743, que corresponde al protocolo para la validación de SEMS. O también podemos abundar en lo que refiere a los criterios de sustitución de datos, que es la resolución 1209 también del año 2019. Ahí no tenemos ningún problema, lo podemos coordinar y podemos hacer talleres posteriores. Ahora, para finalizar, bueno, vamos a dar la palabra al director de evaluación ambiental de la OEFA Perú, don Johan Chuquisengo, por favor, para que él nos pueda hablar, y finalmente vamos a terminar con las palabras de la superintendenta Mary Claude Plummer. Muchas gracias. Don Johan. Está habilitado todo ya, Lisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, estaba deshabilitado. Buenos días con todos y todas. Y en primera instancia, agradecer a la Superintendencia de Medio Ambiente por la presentación que nos ha hecho, así como a la GIZ por toda la gestión de este taller.
Nosotros como OEFA estábamos bien interesados en escuchar la experiencia de Chile sobre los SEMS, que es el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones, toda vez que nosotros sí, de acuerdo a normativa, para el caso de centrales térmicas, obliga a los administrados, que los denominamos nosotros, a las empresas, a tener un SEMS continuo y poder interconectarnos a nuestro sistema, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de vigilancia en tiempo real y queremos conectar todo el tema de emisiones a nuestro propio sistema. Entonces, estas experiencias nos ayudan muchísimo para nosotros poder tener los primeros pasos de poder tener esta interconexión y avanzar con la fiscalización ambiental, ¿no? Y así como el tema de las centrales termoeléctricas, vamos a ir avanzando con otro tipo de actividades también, ¿no? En el largo plazo. Nuevamente, en representación de OEFA, darle las gracias a la GIZ y a la Superintendencia de Medio Ambiente por el tiempo que se han tomado para poder realizar esta presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Johan, de verdad que sí. Y gracias a todos los que han participado de ello. Ahora, bueno, la superintendenta no pudo estar presente el día de hoy, pero ella nos dejó un video con las palabras de agradecimiento, así que voy a compartirlo en este minuto. Denme un segundo, por favor. Aquí. No se quiere ver. Ahora sí. Lizeth, ¿me puedes, por favor, corroborar de que se esté viendo? ¿Sí? Se ve. Ya. Sí, okay. Y me dicen ahora si se escucha, por favor. No se escucha. Ya. Denme un segundo, entonces. Cuando vas a compartir, hay una... Ahí sí, a ver. El taller de intercambio de experiencias. Sí, ahora sí. Hola a todas y todos quienes participan en este taller de intercambio de experiencias. Quiero agradecer la oportunidad de poder dirigirme a ustedes y poder destacar la importancia que tiene el trabajo que se ha desarrollado en el marco del proyecto de cooperación triangular desarrollado entre Perú, Chile y Alemania. La ejecución de esta iniciativa nos ha permitido desarrollar diversas instancias de intercambio de conocimiento, lo que ha traído consigo además la realización de talleres y capacitaciones para los países miembros de la FICA junto a los organismos del Estado de Chile que son parte de la Red Nacional de Fiscalización Ambiental. Me gustaría también poder reconocer el trabajo realizado por el equipo de la Superintendencia del Medio Ambiente y de la OEFA, además de destacar la importante participación de la Profepa de México y IBAMA de Brasil y todos los organismos que han compartido su valiosa experiencia en temas de fiscalización y sanción ambiental. Es importante que podamos generar cada vez más instancias de este tipo. La colaboración internacional es clave para avanzar y aprender de la experiencia de los distintos países. Espero que sigamos en esta senda. Les mando un gran saludo. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por participar. Muchísimas gracias también por las preguntas que fueron realizando. Gracias a los profesionales que pudieron compartir con nosotros la experiencia que han tenido respecto a este tema y que por lo que podemos ver es muy relevante tanto para nuestros compañeros de Perú también como quizá en otras naciones que también se puede estar comenzando a desarrollar. Así que, como les mencionaba previamente, quedamos completamente a su disposición. En caso de que ustedes tengan alguna consulta, también nos la pueden hacer llegar. Y también muchísimas gracias, Lizeth, por todo el apoyo que nos da siempre y también por coordinar de una forma tan buena todo este proyecto. Así que gracias a todos y todas por su participación y nos estamos viendo. Muchas gracias, Gloria. Gracias a todos y todas. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho.